Messi y Cristiano, out. Haaland y Mbappé, in. Bienvenidos, chicos y chicas, un día más al canal. Y hoy estoy aquí pues para analizar, para comentar sobre todo lo que ha sido ese partido entre el PSG y el Barça en el Parque de los Príncipes, 1-1. El resultado ya lo sabemos, también sabemos cómo ha sido el partido. Creo que el Barça ha sido muy superior y que, como comentaba en la introducción, pues Messi y Cristiano Ronaldo van a estar fuera de los octavos de final, fuera de los cuartos de final desde la temporada, creo que 2004-2005, desde hace 16 años que no pasaba esto. Una auténtica locura lo que hemos vivido. Pero como dice el bueno de Darío MH, tempus fugit, ¿no? Las generaciones cambian, las generaciones pasan, los ciclos terminan. Y ahora estamos, pues, evidentemente en el ciclo de los nuevos, en el ciclo de Mbappé, en el ciclo de Haaland, en las nuevas potencias que irán llegando en los próximos años. Y obviamente, tanto Cristiano Ronaldo como Lionel Messi, pues, lo tienen más complicado. Porque sí que es cierto que el Barça lo ha intentado. El Barça ha hecho un gran partido. Creo que incluso de los mejores partidos que he visto al Barça esta temporada. Pero claro, el Barça no se jugaba nada. No, o sea, no perdía nada. No perdía nada por intentarlo. Me explico. Tú no sales así a un partido cuando tienes más que perder que ganar. No sé si me explico, ¿no? El Barça ha ido así, ha jugado así, en base porque el PSG tenía mucho que perder y poco que ganar, porque claro, la eliminatoria ya la tenía prácticamente hecha, y si la perdía era escandaloso, y estaban ya recordando un poquito esa remontada, porque varios jugadores del PSG saben perfectamente lo que es esa remontada que pasó hace ya unos años, con lo cual tenían bastante miedo de que eso volviera a repetirse, y el Barça pues no se jugaba nada, porque no perdía nada, porque es que el Barça, si empataba o si perdía, pues le daba igual, porque ya estaba eliminado de todas, con lo cual yo creo que se debe en base a eso. Pero sin tener en cuenta eso, el Barça creo que ha sido muy superior, obviamente, estamos en lo cierto, ¿no? El PSG ha defendido muy atrás, se ha visto con muchos nervios, no sabía cómo jugar, parecía que el fútbol... los jugadores del PSG no sabían cómo se jugaba, cómo se practicaba el deporte. En esa primera mitad estuvieron horribles, un partido muy pobre, pobrísimo, por parte de los jugadores del PSG. Ya digo, más a nivel psicológico que a nivel futbolístico, porque a nivel psicológico eso influye muchísimo. Y si el Barça hubiera aprovechado esos 20-25 minutos que tuvo, escandalosos, de auténtico baño que le estaba metiendo al PSG, si hubiera aprovechado para marcar uno o dos goles, estaríamos hablando de otra cosa. Pero aquí hay que incidir en la poca efectividad que ha tenido Ousmane Dembélé en el mano a mano. Ha estado francamente mal en el mano a mano Ousmane Dembélé, ha tenido varias. En el buen momento y el buen estado de forma de Keylor Navas, ha sido una muralla. Keylor Navas ha parado todo ahí, el costarricense, con su pura vida, de siempre. Y ha estado, vamos, increíble, ha sido de los mejorcitos del PSG sin ningún tipo de duda. Yo creo que el MVP, bueno, de hecho se lo dieron el MVP del partido porque estuvo imperial. Y provocó que el Barça no se pueda adelantar, porque ya no, como digo, ya no es por el nivel futbolístico, en plan de adelantarse 1-0, 2-0 y decir, bueno, vamos perdiendo. No, la sensación es que metes un miedo en el cuerpo de los jugadores del equipo de París que no diste generado del todo, ¿no? Porque llegas a meter ese miedito de cuidado que vamos a hacer, cuidado que puede volver a repetirse la pesadilla. Y creo que hubiera cambiado totalmente el partido. De hecho, ese penalti, si hubiera entrado, hubiera cambiado también la tónica del partido. Claro que una acción luego puede suceder, que Mbappé a la contra te marque un gol y marque ya la sentencia. Sí, estamos de acuerdo que pueden suceder. Hay muchísimos factores en un partido de fútbol. Hay infinitos factores. De hecho, no podemos jugar aquí a fútbol ficción de qué hubiera pasado si el Barça hubiera metido el penalti, si el Barça se hubiera adelantado 2-0. Eso no lo sabemos y nunca lo sabremos. Nunca sabremos qué hubiera pasado, porque... estaría, hombre, molaría poder saber qué hubiera pasado si hubiera sucedido otras cosas, ¿no? Pero el caso es que no fue así. El Barça desaprovechó todas sus oportunidades, o casi todas ellas. Un penalti tonto, un error del Englet, una vez más. Jugar que sí que es cierto que se está llevando muchas críticas, y creo que, ya lo digo muchas veces, no hay que ser ventajista, porque un día puede jugar muy bien y otro día muy mal. Pero lo que sí que es cierto es que en los últimos meses... La Inglaterra no es que juegue bien o mal, es que comete errores que no son... No se los puede permitir un equipo como el Barça. Si en uno de cada dos partidos o en uno de cada uno te comete acciones así, porque ya
en el partido en el que el inglés sacó la mano a pasear, sí, le rebotó en el pecho, pero sacó la mano a pasear, estuvieron a punto de pitarle penalti. El penalti de ayer. Es que comete una cantidad de errores que el Barça no se los puede. No los puede pagar. El Barça es un equipo que ya de por sí es complicado que sus defensas lo tengan fácil. Porque no es un equipo que le dé muchas ventajas a sus defensas en ese sentido. Pero si tienes un central como el Lenglet que te hace tantos errores, pues es muy complicado, es muy complicado. Claro, eso ha modificado mucho el partido. Eso y la acción de Lionel Messi, que bueno, a pesar de ello, yo creo que no se le puede reprochar nada porque el Barça lo ha intentado y la sensación es que no ha caído como otros años. La conclusión que podemos sacar, para los culés sobre todo, es que hay que tener optimismo, yo creo que hay que tener esperanza. Hay que construir una base desde cero, desde muy abajo, la base que tiene que construir el Fútbol Club Barcelona, y creo que desde aquí está bien empezar a construirla, porque veníamos de. El Barça venía de años muy, muy, muy complicados. Muy complicados, por no decir otras palabras. Perdiendo contra la Roma, contra el Liverpool. Humillación tras humillación, porque era así, eran partidos que el Barça no entendía por qué perdía. El Barça se veía fuera de la eliminatoria, o sea. Cosas que no se explican, cosas que no se explican. Y yo creo que el partido de hoy, la eliminatoria de hoy, creo que por lo menos no ha sido así. Creo que el Barça ha caído, sí que es cierto que ha caído en octavos, lo que tú quieras, pero creo que ha jugado a un fútbol mucho mejor. Creo que ha entendido mucho mejor su papel y bueno, yo creo que podemos empezar aquí a ver cimientos verdes, a ver cosas verdes y a no pensar en todo mal. Obviamente, el Barça quedó en octavos, las cosas como son. El PSG le ha metido 5-2 en el global. Y en ese sentido tampoco se puede ser muy optimista, pero desde la base de que el Barça está empezando a reconstruir con jóvenes, Pedri y Laix, jugadores bastante jóvenes, están empezando a adueñarse del equipo, están empezando a jugar bien. El Barça está empezando a tener también bastantes resultados. Ahora mismo van de segundos en la liga, no están tan mal. En la Copa del Rey lo tienen ahí. Cuidado porque al final. A nivel de selecciones, los equipos españoles ahora mismo están fatal. Pero hay que siempre mirar lo positivo. Hay que analizar por qué hemos perdido, por qué se ha hecho, ¿no? Eso es lo que tienen que hacer los jugadores de la Barça. ¿Por qué hemos perdido? Por esto, por esto y por esto. Pues tienen que analizarlo, tienen que empezar a darse cuenta de que ya no son los. Ni el Barça ni el Madrid ahora mismo son los mejores equipos. No son el top ya, no son la élite, élite, élite. Los dos, tres mejores equipos del momento. No lo son, y eso. Hay que empezar a mentalizarse, ya no lo somos. Antes la Liga Española dominaba y arrasaba en Europa, pues ahora ya no tanto. Y hay que empezar a hacerse la idea y a. A ver, el fútbol va por etapas, el fútbol va por ciclos, va por rachas. Y cuando alguien es el mejor, siempre hay otros por detrás que intentan arrebatarle ese puesto al mejor. Intentan ser mejor que el mejor en ese momento. Pues es lo que el Barça y el Real Madrid tienen que hacer. El Barça y el Real Madrid han estado en la cima. ¿Cuántos años? Una barbaridad de años seguidos en Europa. Pues ahora son ellos los que tienen que pelear por quitarles el puesto a los que están arriba del todo. Con lo cual, bueno, es un análisis interesante, es un análisis complicado también. Hay que profundizar aquí muchas cosas, pero bueno, es una pequeña conclusión que quería sacar. Espero que te haya gustado el vídeo. Ya sabes, suscríbete, activa la campanita y dale a like si quieres ver más vídeos, si quieres apoyar al canal. Y eso, que nos vemos en el siguiente. Espero que te haya gustado.